domingo, 9:30 de la mañana aproximadamente, y aprovechando de que mi mujer está corriendo en la carrera de la mujer aquí en Barcelona, pues digo, voy a grabar un podcast. Y la verdad, si algo no nos falta en Barcelona son los Starbucks. Así que nada, me he venido aquí a hacer esta pequeña cápsula en esta sección drop, ya sabes, sin editar, totalmente en bruto, sin retocar, porque quería contar mis sensaciones en la primera salida que hice ayer con las Normal Tomir. De hecho, cuando anoche en las stories de Instagram, si me sigues en Instagram, publiqué lo que fue la foto de esa primera salida, pues tuve muchísimo feedback. La verdad es que me escribisteis muchísimo, muchísimos, preguntando que qué tal, que cuenta Juan, qué tal, cómo ha ido esa salida. Bueno, la verdad, quería probarlas a fondo, eso está claro. No quería hacer una salidita 2-3 horas y venga para casa, no, quería probarla a fondo, pasar muchas horas con ella, con lo que al final me salieron 95 kilómetros según el Coros Vertix 2900 y según el Garmin Enduro 2 casi 3000, pero fueron algo más de 13 horas 20 aproximadamente. Y a ver, sí que con este tiempo, con este kilometraje, con estas horas con ella, pues ya puedes sacar unas primeras conclusiones, creo que bastante fiables. La zapatilla, si te tengo que hacer un spoiler, me gustó mucho. Sí que es cierto que, ojo, tenía claro que tenía que rebajar las expectativas. Es decir, cuando tienes unas expectativas muy altas en un producto o crees que algo va a ser la bomba, lo que puede ser es que, primero, sea así, efectivamente, y segundo, que pegues un batacazo brutal porque no llegue a ese nivel que tú te habías establecido. No fue este caso. De hecho, mis sensaciones, mi valoración, a mí me encantaron. Pero, siempre hay peros. Siempre va a haber peros. Pero en sí el producto creo que es muy, muy bueno. La suela, sin duda, es brutal. O sea, esa suela Mega Grip Light Base, en ese diseño que ya está en el catálogo de Vibram, que no es una suela creada específicamente para esa zapatilla, sino que incluso la Zara, que de la que hablé hace poco en mis redes, es la que monta. Es una suela que va realmente bien. En barro, por supuesto, aunque no pillé barro ayer, de hecho no hay barro, está todo muy seco, pero ya como la tengo montada en otras zapatillas, sé que funciona en barro. En el caso de cómo está el terreno actualmente, seco, tremendamente seco, con esa tierra gorda, muy deslizante, el agarre y la sujeción es bestial. Me parece sencillamente una suela redonda. Ninguna queja en esa suela, que solo puede darte que alegrías y mucha confianza. En cuanto a la amortiguación, a mí me gustó mucho en todos los sentidos. O sea, en cantidad de amortiguación, en comportamiento de la amortiguación y en la capacidad que tiene para darte comodidad durante tantas horas. Si a alguien se le queda corta, puede ser más bien por tema de musculación del propio corredor, por su peso, que sea demasiado elevado, o por la técnica. Si no se dan estos tres casos, te va a funcionar muy bien en larga distancia. O sea, estoy segurísimo. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la amortiguación. El upper. Aquí sí que es donde habría un poquitín más de lo que hablar. Tampoco me quiero extender mucho porque quiero concentrarlo. Pero sí que yo creo que la caja talonar sujeta muy bien. De hecho, es muy voluntariosa. Pone mucho de su parte. Pero se encuentra, entre comillas, sola ante el peligro, ante una zona media un tanto incapaz. Y es un tanto incapaz, encuentro, primero, por la rigidez del tejido, que es muy rígido y que de alguna manera causa bastantes arrugas en ciertas partes. Y segundo, por esa cordonera simétrica, que es muy bonita, queda muy chula, muy pintona,
pero tampoco le veo una justificación sólida. Es decir, en un apoyo lateral negativo te va a contener el pie, pero no mucho mejor que en una cordonera normal. Sí que es cierto que la parte que queda dentro, cuando tienes menos recorrido hacia la cordonera, obviamente hay menos tejido, menos recorrido, te tiene que sujetar más. Pero claro, ¿y qué hay de la parte exterior? Demasiado recorrido de tejido, con lo cual esa zona media no ajusta como a mí me gustaría, y a eso sumamos una caja de dedos que es ancha. Con lo cual, ojo, por supuesto, lo primero que hice fue cambiar la configuración de la cordonera, de cómo vienen pasados los cordones de casa, que no me gusta nada, porque vienen, el cordón pasa desde arriba del ojal por detrás, con lo cual, si tú tiras hacia arriba, evidentemente, en el acto de atártelas o de ajustarlas, tiene mucha más fricción el cordón, con lo cual el ajuste lo dificulta enormemente y no es tan eficaz. Por lo tanto, lo primero que hice fue cambiar la posición de los cordones, y ahí ya un poquitín mejoré más el ajuste. Estos serían un poquitín las primeras sensaciones. Ya digo que no me quiero extender porque esto da para podcast, y lo interesante, a mí lo que me gustaría es llegar a probar la Jerak. Seguramente no lo haré en una salida tan larga, porque no veo que sea una zapatilla que incluso con mi peso pueda hacer 95 kilómetros o 13 horas. Pero bueno, sería interesante ya compararlas las dos, y yo creo que hacer un podcast ya bien hecho, bien estructurado, y comparando las dos ya ahí con un peso, ¿no? Pero si tuviese que hacer un resumen, o una parte del resumen, para mí sería que si vienes de una SenseRide 4, te va a gustar. Te va a gustar seguro. Pero te va a gustar también en otro ámbito, en otro segmento, si vienes de una Hierro V7. ¿De acuerdo? Es decir, la amortiguación que tiene, yo creo que en esa franja o en ese segmento de zapatillas te va a contentar. Si lo comparamos con otros modelos, igual se te va a quedar corta. O sea, nunca la podemos comparar con una Hoka, no va a llegar ahí. Pero el recorrido y la calidad de la amortiguación que tiene, especialmente en la zona de metatarsos, a mí me parece brutal. Muy contento. A esto se le suma de que sí que este modelo lleva una plantilla interior, ¿de acuerdo? Cosa que la Jerak no lo lleva. Por lo tanto, algo contribuye a esa comodidad, esa primera sensación nada más meter el pie. Y ya por acabar, para mí, entre estos dos modelos de Normal, que tanta expectación, tanto revuelo han causado, yo para mí creo que la Jerak, a falta de probarla, ya te digo, la probaré en próximos días. Para mí la Jerak sería la opción más pasional, la parte más emocional, más visceral del corredor. Es lo que te va a despertar ese wow, ¿no? Ostras, es que claro, 200 y poco gramos. Uf, es lo que quiero, ¿no? Es lo que me pide el cuerpo, es lo que me por donde me tira el corazón. Pero yo creo que la Tomir en este caso es la opción racional, aquella opción para el día a día, para salir a rodar sin importar las horas, sin casi importar el peso del corredor, con lo cual para mí sería la elección más lógica en el caso de que tengas que escoger alguna de las dos. No fue a lo mejor lo más inteligente hacer ayer 95 kilómetros cuando dentro de una semana tengo que coger un vuelo para irme a la 360 en Gran Canaria, porque claro, a más horas y más kilómetros tienes más riesgo de torceduras, caídas y demás. Pero bueno, ya digo que quería probar la zapatilla, quería probarla bien, y en una prueba un poquitín con cara y ojos, donde pude hacer muchas anotaciones por notas de voz para luego estructurarlo en un podcast, en un contenido un poquitín más sólido, más bien hecho, que no este corte o esta cápsula dentro de la sección drone. Pero bueno, yo creo que con esto puedes tener una idea y puedes ver un poquitín más o menos por dónde va la cosa, y espero que te ayude. Ya sabes, cualquier duda, consulta, etcétera, en mi Instagram o en las notas de si utilizas iVoox o donde quieras conveniente, ahí estaré para echarte una mano.